Arranca la semana. Si están mal, piensen que Capri, entre este clima y haber pisado mierda, debe estar peor. Aire nomás. Está Jamín, está Juanelo, está Nachito, estamos todos y empezó ¡Pare la mano! ¡Pare la mano! ¡Salúdenlo, Alfredo! Hay un dejo de... Está tratando... No, es un chiste, recién leí. Está yendo mal el stream, no sé por qué, ahora lo vamos a solucionar. Dice que tiene pocos frames. ¿Qué frames? Frames, cuadros por segundos. ¡Frames per second! Mi zapatilla cuesta un don Berini. Mucha. ¿Qué te lleva a hacerte ese corte? ¿Qué tiene mi corte, Germán? Lo veo bien el corte. Es totalmente normal. ¿No? ¿No te gusta? ¿Qué le jode de mi corte a este tipo, hermano? No. Pero siempre tiene algo para decir. El chico de la CAB. Enfóquenme, ¿qué tiene mi corte? Para mí está muy bien ese corte, ¿eh? No, para mí no. Sí, boludo, ha tenido... Yo prefiero más enquilombado. No, menos toda para esta mí parte. Está mucho mejor, ¿eh? No, mujer. Pero no es que te parece extraño el corte. No. Me parece que cuando te prolijas mucho, te... No. No me favorece. No te favorece. ¿Qué te iba a decir? ¿No? La gente se acostumbra. Hoy le puse en Instagram. ¡Ya sé que viene cortado el stream! ¿Qué querés que haga? ¡No estoy streameando desde mi computadora! ¡No están reiniciando la computadora, querido! ¡Ya sé que está cortado! ¡Me doy cuenta! Acá donde dice velocidad de bits, me doy cuenta que tiene mala velocidad de bits. ¡Ya se solucionará, nene! ¡Terminala con esta cuestión, querida! ¿Cómo vas a agarrar una lata que se cae? Vortex dice que nos hunde. Decime, Ger. Nada. ¿El programa se hunde? No, el programa no, la radio en general. No tenemos ni agua. Ni Germán, agua. Germán, está profundamente... Ay, está. ¿Qué haces, Alfred? Esta cámara se mueve, boludo. Ah, te venías acá, perdón, Fredito, vení. Seamos compañeros de banco. Mal. Ay, mirá cómo se te mueve la cámara. No, me vuelve... ¿Estamos nerviosos hoy? Ábalos lo... Fin de ciclo. Lo mataron a las 4 de la mañana en Pinar de Rocha el sábado de la noche. Hay una cuenta que es Alfredo Ábalos. Sí. Que dos pone, cuentas. Hay una que pone locuras, Alfredito. Yo no tengo nada que ver. Mirá si está el pelotudo. ¿Vos me podés confirmar que si yo agarro ese celular no está logueada además de tu cuenta la de Alfredo Ábalos? No está logueada. ¿Cómo va a estar logueada? Es medio bravo. No, ya sé que no sos vos, Alfredito. Es bravo, Alfredito Ábalos, en Twitter, ¿eh? Es peligroso. Me chupa la pija porque yo no soy. Es picante. Ya lo dejo claro. Tomame acá, abuelito. Hacelo mierda. Lo dejo claro. No soy Alfredo Ábalos en Twitter. Sí conozco a Alfredito Ábalos. Te lo invito. Sí. Alfredito Ábalos pide renuncias, ¿eh? Por ejemplo. ¿Sí? Pide renuncias. ¿De quién? Y del entrenador, pide por renuncias. Supuesto. Después del papelón de ayer. Pide renuncias. Alfredito Ábalos había dicho... Pide renuncias. La del hijo de puta de... Guarda. No voy a decir el nombre. Sin nombre propio, Alfredito, ya. Bien. El viernes tuvimos un problema. Pero hay que tener. No te enteraste. Hay que tener cuidado con los que te ultrajan en el bar. Ah. Te cagaron, decís vos. Beligol. ¿Qué problema? ¡Beligol! ¿No viste nada? Bueno, después lo hablamos, Pero no es nada. No me entero nada, ¿eh? Pero nada. No. Quiero no, saber no, que no me entero bueno, nada. Uy, Dios. Problema. Ay, pará, Dios. Porque yo no sé. Hoy voy a tener problemas con Germán, ¿eh? Sí, está clarísimo. Estuvo en todas las redes sociales, Ger. No es algo privado de nosotros. ¿Y entonces decime qué es? No. No. Sí, sabés, boludo. Sí, boludo. No seas pelotudo. Bueno, ¿para qué te voy a decir que no sé? Sí, sabés. Un programa de TVDA. Ah, sí, ya está, listo. Entonces, bueno, no pero hace, me daba la aclaración, me explicabas mínimamente qué era. Bien. Y entraba. Que no se hable de eso, por favor, ¿eh?
No, sí, Alfredo, pará. Pará. Medio llorosos. Vi el partido. Sí, me imagino, porque sos hincha de Boca. Me pareció muy, muy flojo Estudiante de la Plata. Sí, me parece que no está streameando desde mi canal, ¿no? Ah, bueno. ¿Sabés qué? Venís a las 12, a las 18 horas. A las 18 horas. Te haces el modelo ahí posando para Instagram. Para la fotito y estás. Y después nos anda esto, boludo. Para la gente, que es no la única la que nos nosotros laburamos para la gente, claro, ¿eh? Boludo. No dice nada. Míralo por YouTube, vieja, te rompo. Claro, que míralo por YouTube. Mierda. Aguante YouTube, loco. Aguante la plataforma vieja y la TV de aire. Sí, YouTube. Sí, pero nunca. En la radio. Claro, Has. Hola, Has. ¿Cómo andas? Bien. ¿Y ustedes? Aló. Todo bien. Todo bien. Alfred. ¿Qué hicieron el fin de? ¿Qué hicieron el fin de? Chat. Sí, se van a YouTube. ¿Qué hiciste el fin de, Alfred? No me acuerdo. Ahora estoy pensando. Yo hice un guiso de lentejas. Bien. Yeah. ¿Completo? Completo, todo. ¿Por qué te reís así? No, están un poquito bajo. No, un inicio de semana malo. Pará, yo quiero seguir. Yo estoy re bien, ¿eh? Un segundo, Alfredo. Sí, está bien igual. No se está espera, bien. El hincha, ayer entró a la cuenta de Estudiante de la Plata y abajo empezaba fin de ciclo. Pero a dos partidos de la Libertadores, el tipo tiene que dirigir el partido. Pasa que está difícil, está caldeado el clima, ¿no? Para mí no lo pueden sacar ahora. Y no, Estudiantes yo creo que no lo va a sacar. ¿Cómo lo va a sacar a dos días? Lo que pasa es que un papelón, ¿eh? ¿Vos viste el partido ayer? Sí, lo vi entero. Que él se dé cuenta que el fútbol es más viejo que... Que la carapela. La carapela. El fútbol es simple, muchachos. El fútbol es muy simple y ya vos te das cuenta, hoy, te das cuenta que hay algo que se rompió. Sí. Sí, sí, ¿no? Te acuerdo. Él lo debe saber, los jugadores lo deben saber y... Lo que pasa es que tenés cuarto de final a la vuelta de la esquina. Increíble. Yo, Russo Zielinski, dirijo un equipo y llegué a cuarto de final de Libertadores, no me voy. Pero nadie, y no institucionalmente. Club. Claro, club. A 10 días de cuarto de final de Libertadores, no echás a tu entrenador. Totalmente. ¿Y no? Y bueno, acá los únicos que tienen que responder son los jugadores. Ah. Así todo, pudo haber metido el 3-2. Y sí, se lo empataba. Y la se lo que empataba. Le saca Fabra sí. La. No, y la de cabezazo bombeado. Y el bombeado de Noguera. ¿Noguera se rompió? Noguera para un mes tiene. Oh. ¿Pero por qué? ¿Por qué decís que está tan mal la situación? Sí, boludo. Ah, pero el último partido por Copa es muy bueno. Sacá Boca, que Boca es. Boca es lo más grande. Yo ya sé que vamos a Boca. No, lo vi una vez en 30 años, ¿no? Así que me chupo un huevo. La final igual. El partido. No, la final sí, pero no fue en cancha de Boca. Pero sacando Boca, después le ganaste a Barracas y Aldo Civi. Sí. No le ganó a nadie más. Pero en Copa, Copa funciona claro. Bien. Se quedó afuera de Copa Argentina, con Belgrano. No. Estudiantes está mal, señores. Bien. Estudiantes está mal. Estudiantes. No, los jugadores tienen no que se dar me la caen cara, los anillos por decidirlo. Los jugadores tienen que dar la cara. Y para mí, hoy, los únicos que pueden dar la cara por Estudiantes son los jugadores. Bien. Se fue el chat y empezó Estudiantes TV. No, ahí volvimos. Ahí hemos volvido. No, pero está bien. Hemos volvido. Me gusta que Germán. Maslatón viene el viernes. Pregunte. Pero tengo un video de Maslatón muy bueno. ¿Cuál? Muy bueno. Tengo que conocerlo. Se viralizó en TikTok. ¿Que estás contando plata? En un sub. No, el que dice de Boca. Sí. Sí, no. ¿Qué es culpa de Maradona y Carigia? Sí. Es buenísimo ese. El viernes con Maslatón va a ser un programa top. Ojalá funcione. Todo espectacular porque va a ser un programa top. Ayer estuve intercambiando comentarios en Twitter. ¿Sabe? ¿Conoce del programa? Te esperamos el martes. Creo que conoce. Creo que ¿esperamos conoce. El martes? ¿Le dijo? Pero porque era el martes. Era el martes, era el martes. Le cambiaron por una... Le cambió toda la semana, ¿no? Sí. Hay cambios permanentes. Perfecto. ¿Pero por qué te gusta que pregunte? No, me gusta porque en general... Yo sigo la actualidad del PIN. No, pero en general el fútbol argentino solo se ve desde los ojos de Boca y de River. Es verdad, ¿no? Es verdad. Solo es totalmente cierto. Las transmisiones son... eso me quedo para preguntarle a la Torre. Son prácticamente partidarias. 100% partidarias. Prácticamente partidarias, de Boca y de River. Y se conoce muy por encima... El doble 5 del rival. El resto de las cosas. Entonces, hay veces que decir... No, Estudiante estaba bien. Sí, estaba bien hace claro. El partido con el argentino. Claro. Pasa. No. Por ejemplo, para mí está bien, pero... Claro, pero no. Pero ya no, querido. Y Valentín Torres Arbuele, lo vamos a ir a buscar a la puerta de la casa. Para mí, lo que tiene que hacer Valentín es decir: no voy más a un partido. Irse con la ganada, hasta ¿no? que me lleven a Qatar. ¿Sí? Y se va a Qatar. No, para mí, Qatar es peligroso. Para él. Pero ya está.
¿Entendés? Si ella está en Qatar y ve, y de pronto Argentina 0, Arabia 2, como ya sabemos cómo va a ser ese partido. Sí. Y él está en la cancha, ella llegó a Qatar. Luego de un año de vaticinar eso, si sucede sería increíble. Van a recargar en la cancha, me recontra acá en la trompa. No, primero vos cagaste. La gente que pagó todo el Dios. Pero para mí, lo de Valentín está buenísimo, pero ya él tiene que bajarse. Sí, sí, él mismo se bajó. Se bajó igual y subió un video. Pará, te banco, hablemos de eso. Sí. Hablemos. Banco totalmente lo que decís por una cuestión operativa de lo que va a suceder si no. Pero en realidad... ¿Qué va a suceder? En un mundo, porque, en un mundo normal, él no se tendría que bajar de nada. No, está claro. Porque el que se le tira en contra es un imbécil. Está claro, pero va a suceder. Sí. ¿Entendés? Porque así como... Se sube a una historia de que trae suerte. Después lo van a bajar a la historia de que trae mala suerte. Sí. Absolutamente. Sí o sí. No hay tu tía ahí. Sí. O sea, va a pasar. Con un agravante. Es imposible que él vaya siempre al lugar, al equipo que siempre gana. Es imposible. Es un chico. Hay un agravante que él hace un poquito de ostentación sobre esa situación. Y pero bueno, ¿cómo es un error? Es un error. No es un error ni en pedo. Ahí está. Es un chiste, boludo. Tiene 17 años, boludo. ¿Qué te pensás? El que va del otro lado y lo putea. ¿Vos te pensás que realmente Valentín se piensa que es un talimán de algo? Claro. Es un chico que está boludeando un rato, boludeando, boludo. En redes. La concha de tu hermana. Y si llega a ir al Mundial, y ocurre una desgracia, Dios quiera que no, ¿a quién le van a caer? ¿A Chiqui Tapia? Sí. Sí. ¿A Scaloni? ¿A Messi? Para mí es un error. ¿A quién le van a caer? No, a Valentín Torres. Sí, sí. A Messi también y a Messi también. Sí, ya sé. O sea, está mal. Es verdad lo que digo. Yo coincido con vos. ¿No pasó con Chapu Martínez en el 2018? Sí, sin una historia previa de buena suerte, pero pasó. Claro. Yo coincido con tu diagnóstico, pero sin embargo, me da bronca decir, está bien que él se baje un poco. No se tiene que bajar de nada. Está claro que no. Pero bueno, él no porque llegó. El que cree que a Valentín Torres Herberle da suerte o no da suerte es un idiota. Bueno, pará, mucha gente porque... lo pero por favor, pará, si boludo. ¿Cómo va a depender de un partido de que vaya una persona a la cancha? Te voy a hacer la gran Verón. Van otras 40.000. Si vos pensás eso, sos un idiota, sos vos. ¿Y sí? No, yo lo que te digo mucha es... Mucha gente lo cree. De hecho, acá, Valentín, hace apenas 2 semanas... No vino como un talismán. Fue todo en una semana pasó y media. Hora, pasó lo que pasa, aparte, que ¿o no? A donde va gana es una cosa espectacular. Claro, terrible. Pero, eso es tremendo. Eso es lo más fuerte de todo. Cuando vino acá, recién tenía, creo que había ido con Defe, con Estudiantes y San Lorenzo. Algo así. Había ido a 3 partidos apenas. Y después metió como 8 partidos, ganaron todos los locales. Terrible. Aparte, con... equipo que no ganaban hace 6 fechas, 8 fechas, una cosa. Y fue hace apenas... Levantó un 2-0. El anterior que vino. ¿Vos viniste la semana pasada? Sí, vino el viernes anterior. Metió todo ese fin de semana de plenos y toda esta semana. No, terrible. Terrible. En este momento, Valentín Torres Herberle le tienen que pedir cotización de alguna casa de apuestas y no él pasa. Tiene que... ¿Lo llamo? Con cuidado. Y él tiene que pasar una fortuna. Con cuidado. No, pero hay gente que sí cree que es talismán. ¿Eh? No tengo ninguna duda que hay gente que cree que no, es talismán. Pero lo que pasa es que después hay un gran problema, y en el fútbol ocurre y mucho, y es que así como sos talismán... Te vas para el otro lado. No, y no puedes entrar a una cancha más en tu vida. Sí. Está mal. Y está mal, pero es así, boludo. No puedo. O sea, es que yo entiendo que es así. Boludo, pero mi impulsión es decir que está mal, no me importa. Bueno, pero ¿sabes qué? También está tan mal eso como que los dirigentes de Chicago le entreguen camiseta y los dirigentes de Central le entreguen camiseta, boludo. ¿Y por qué está mal eso? A razón de que es un talismán. No, pero si es un... Sí, boludo. Pero si es un pibe que está yendo a la cancha y tiene seguidores y no es talismán, igual le dan. No, boludo, si va Trueno a la cancha de Chicago, que es un pibe que la rompe toda haciendo música. No, que no es hincha, le dan una camiseta igual. Igual en el fútbol son tan boludos que capaz le dan una camiseta creyendo que el pibe es una caja de Pandora. No tengo ninguna duda. No. Lo que pasa es que vos crees que todos son boludos porque chico, lo consideran boludo. Talismán. Es pero chico. La gente lo considera talismán. Yo no, tengo ninguna yo duda no digo eso, Ger. Yo digo realmente que alguien realmente crea que depende de que Valentín vaya a un lugar o no. Eso está, en el fútbol, esa base en el fútbol es pasa y mucho. Bueno, y muchísimo más de lo que creemos. Y está bien. Y al mismo tiempo te hunden
te hunden. Boludo, el mundo entero recorrió el Mufa que nombraba Bilardo en el 82. El mundo entero. Marca de ropa ahí, boludo, hasta de Quiricocho. ¿En el 82? Desde el 82, boludo, hasta hoy. ¿Qué? Pero si no era Bilardo el técnico del 82. Estudiante, boludo, ¿eh? Salió de estudiante. Desde el 82, boludo, que nombran un tipo para desearle mala suerte a la gente. Ah, ya sé cuál es, claro, el de la K. Claro. Es bueno, boludo. Es una pavada, ¿qué crees? Y bueno. No, una cosa es hacerlo. Pero existe. Es una pavada, es una pavada. Si eso termina generando o viéndose cristalizado en violencia, insultos a un chico que tiene 17 años, y es un error. Son unos imbéciles, ¿qué crees que va a pasar? Está bien, va a pasar porque son unos imbéciles. No es culpa del chico ni de nadie. Simplemente de las individualidades que van a insultar a un chico de 17 años. Que sean responsables o que se tienen que hacer responsables. Que yo digo que está mal, boludo. Bueno, pero si está mal, y vos me decís, está mal, pero sin embargo, ¿vamos a tomar todo este camino para esquivar eso? En algún punto está legitimando esa locura, boludo. No, yo estoy diciendo que es va a pasar. El contexto es ese, el contexto está. Claro, boludo. Está, el contexto está. Te suben y te bajan con un nivel de agresividad muy alto. Si entras en el juego, más riesgo corres, y por eso no hay que entrar en el juego. No, no, es, no. Eso, es muy simple no la situación. No, yo digo, para mí está mal. Que el pibe no pueda, o sea, no pueda divertirse en sus redes de que es un talismán, está mal. Al mismo tiempo, el corte de pelo lo volvió malvado a Luca, no. No, nada que ver. Gracias. Es chico, boludo, tiene 17 años. Yo lo que digo es que en algún momento el fútbol, o el fútbol o cualquier medio, es tan mierda, porque boludo, es una carnicería en todo sentido, que si va a cancha de Quilmes, pierde, va a la cancha de River, pierde, va a la cancha de Newell, pierde, ¿qué van a empezar a decir? Va a aparecer Torres el Güell y se va a empezar a tocar todos el Güell. ¿Sabés lo que pasa igual? Si estamos todos de acuerdo en que está mal, porque realmente si vos lo hablás con cada una de esas personas, te va a decir, está mal, sí. Es ilógico. No, no tiene... sé, no sé. Bueno. Serán, serán individualidades realmente las que dicen eso. ¿Por qué pasa? Y pasa. ¿Por qué pasa qué? ¿Por qué pasa si estamos todos de acuerdo en que es algo que, no, que está mal? Hay montones de cosas que no estamos de acuerdo y están mal y pasan. No, no. Un millón de cosas en el mundo. No, pero tienen que ver ahí con presiones o cosas individuales. Acá yo creo que la mayor cantidad de gente está de acuerdo en que está mal. Yo creo que no creo encontrar muchas personas que digan, sí, la verdad me parece lógico que insulten a un chico de 17 años porque al final no da suerte. ¿Pero yo vos creo, tenés alguna duda de qué va a pasar? No, yo no, pero yo ya sé qué va a pasar. Ah, bueno. Yo estoy haciendo un juicio sobre lo que supongo va a pasar. El juicio lo recontra hacemos, pero sobre ese y sobre muchas cosas más, el que se acusa de mufa también la pasa a ver reverendo Orto. En este momento necesitamos la opinión especializada de Larry de Clay. ¡Bienvenido, Larry! Perdiste la se peleen, chicos, no que el día es una mierda, tapa el corchazo. ¡Al gol de Defensa y Justicia! ¡Lo hizo Ubita Fernández! ¿Contra quién está jugando? Contra Newell's Old Boys de Rosario. ¡Gol de Defensa y Justicia! Pero Ubita no jugaba en San Lorenzo hasta sí, hace pero se dos, fue, se fue. Pero hace una semana. Se fue. Todos los jugadores que juegan pesado en Defensa y Justicia van a equipos y vuelven en el mismo campeonato. Es como que el mercado de Defensa y Justicia se ha abierto todo el torneo. Qué bárbaro, boludo. Qué random. Tiene ventana de pases infinita Defensa y Justicia. Ay, Dios mío. Bueno, Luca, ¿cómo estás, querido? ¿Cómo están tus cosas? Bien, Germancito, reverendo chupavergas. Qué quilombo... Hace 15 minutos qué quilombo me dijo. Bueno, todo. Lo acabo de ver. Estaba metido en una discusión. Estábamos en un debate, loco. Sí, estábamos en un debate enriquecedor. Con Valentina hasta la muerte. Obvio, a morir. ¡Valent! Nosotros te vamos a seguir bancando más allá de cualquier resultado deportivo. Acá vas a ser siempre bienvenido. Sí, Valentín. ¿Cuánto está el dólar? El dólar está a 318 pesos. Hoy bajó, Una merma en su escalada. Se está acomodando. ¿Puedo decir que se acomoda? Se acomoda. Va a terminar entre 30. Bueno, igual es salado. Bueno, ya está, no va a bajar de los 300. ¿Puedo decir que sí? No, no tengo idea. No creo. ¿Qué va? Me escribió uno
que estaba para ser de economista. Ah, sí, sí, me mandaste. ¿Eh? Creo que lo me escribió uno que estaba para ser economista. Sí, de economista, no, de economista. Mañana viene la pro, gente. Mañana viene la pro. ¿Sí? Sí. ¿Sí? Sí, sí, sí. El Rusher es miércoles. No. La semana que viene. Porque se le atrasó un vuelo. No. Estoy viendo cosas de Carlín Calvo. Hay que empezar a investigar ese personaje, ¿eh? ¿Y en dónde? Y cosas viejas, amigos son los amigos. ¿Pero te quedaste viendo en YouTube? No, sí, sí, empecé a ver el otro día. Pero, perdón, vamos de a poco. En tu buscador de YouTube pusiste Carlín Calvo, mejor. Cosita, amigos son los amigos. Quería ver cosas de Rago, a quien también reivindico en el paso del tiempo como actor. ¿Sí? Carlín, en muchos momentos del programa de Amigos son los amigos, simplemente respondía con onomatopeyas. Lo hacía tipo. Fumar era un latiguillo espectacular. Te causa gracia. Sí, sí, pero él tiene uno que es nada. ¿Y qué es eso? ¿Para qué lo hace? ¿Y quién trajo antes la onomatopeya? ¿Carlitos o...? Y capaz que la trajo el medo antes que todo, anda a saber. No lo sabemos. No me acuerdo del medo. ¿Carlín se murió? Sí. ¿Sí? ¿Ah? Sí. ¿El año pasado o el anterior? No sé si murió. ¿Sí, no? Sí. Seguro, porque voy a decir que me pegó la muerte de Carlín. 2020. ¿En serio? Sí, sí. 11 2020. De diciembre de 2020. ¿Qué lo tenía, medio ídolo? Y en mi época... Sí, en Amigos son los amigos, marcó una época. Yo me sentía más cercano a Pablo Rago. Por pibe, y él era como el ídolo. Ah, para más lo seductor. Claro. Siempre me dicen eso de Carlín, yo nunca me lo imaginé como un galán. Sí, era... Te tocaba y te cogía. Era, sí. Era Heredia, Luciano Castro, todos esos juntos. Sí, mira. Pero además él... Pero aparte era gracioso, además de ser galán. Claro. Uy, claro. Lo único que me acuerdo de él es RRDT. Bueno, para ella era más serio. Ya estaba. Por eso, ese es mi Carlín. Buen personaje igual es. Sí, me acuerdo que pateaba un penal en el primer... No, él era el entrenador. Pero el primer episodio... ¿no? Creo que el primer episodio pateaba un penal en los excursionistas. Excursio, sí. No, lamentablemente él era el entrenador. Nunca pateó ningún penal. Rodolfo Rojas de T. Era el jugador de Estudiantes de River. Claro. El primer partido empieza con el retiro de él, te lo juro por Dios. Mirá, Luca, estás completamente confundido. Él nunca pateó en penales, simplemente es el entrenador del equipo. Ay, Dios, Armán. Te juro. Fumá. Fumá. También era eso, ¿no? Era el pucho. Sí, el pucho. Aspecto seductor. Pendex. Vos fumá. Y vos fumá era como para que se quede tranquilo. Era. Tranquilo, que no pasa tranquilo, nada. Quédate tranquilito, papá. ¿Eh? Pero. Alfred, estoy preocupado. Fumá. Y había más, ¿eh? Había más latiguillos que por supuesto no recuerdo. Rubén Ulloa es el que me escribió. El ex Olimpo. No es Rudy, tampoco. ¿Rubén Ulloa qué hace? Me escribió. Me dice, Alfred, tengo una persona que sabe de economía. Ah, no es él. Tengo una persona que sabe economía, ¿cómo soy yo? No, tengo una persona que sabe economía, trabaja en la bolsa de esa gente y le encanta el programa. Hay que llamarlo. Vamos a sacarlo y que hable. Es una lucha, lo hacía mucho. Es una lucha. Pendex. Pendex es rarísimo. Sí, año 90, pasaron 32 años. Una lucha. Sí, somos 10.000 en YouTube, cosa que está muy bien, pero en Twitch somos 3.900. Y sí, bueno, son mierda. No, según del barco, amigo. ¿Eh? Ya está, como no, que se haga mierda. Che, lo tengo a Larry de Clay, ¿lo llamo? Tranquilidad. Cualquier cosa, decirle que lo llamamos. Un abrazo a Larry. ¡Grande Larry! ¡Grande Larry! ¿Vos pensás que Larry viajó a Japón a ver Boca Real Madrid? Sí. Desde dentro del campo, prácticamente. No, creo que es Milan desde adentro. Ah, bien. Y dice que tiene una cosa de ajo. Y dice, mirá cómo la agarra el negro, mirá cómo la agarra el negro. ¿La que ganan? Sí. 2003. A penales. Una vez... Después de esa final, me crucé a... una anécdota random total. A ver. Al Zapito Marchant en Libertador. Libertador y República de la India. Nos miramos y... salió Arando. Te quería correr. Me quería correr el auto. ¿En serio? ¿Pero qué auto tenía vos? ¿Un auto normal? Una poronga. ¿Y por qué te quería correr? El Zapito tenía un 206 tirado abajo. Boludo, me miró como diciendo, me querés pitear, ¿no? ¿Pero por qué? ¿Por qué crees que él
creyó eso? No sé. ¿Vos lo toreaste? No, yo lo miré como diciendo, sos el sapito marchando. ¿Qué haces en un remis? Muchas veces me pregunto, ¿qué habrá sido de esos futbolistas? ¿Qué estarán haciendo en la actualidad? Hay de todo, hay de todo. Hay de todo. Oh, la mayoría está en el consejo hoy. La mayoría, donde agarrás una cuarta y tercera y sexta y el consejo tiene más de 200 exfutbolistas contratados. ¿No sería espectacular que en el palco aparezca Takahara? Que empiecen a pasar random por atrás. Sí. Es que fuera de joda, boludo. Debe haber un montón que no sabes ni dónde están. Pero para vos, ¿cómo es el tema de las contrataciones? Vamos a buscar alguno que no sea difícil. Vargas, el colombiano Vargas. Tirado los últimos ¿Te acordás tres años. Del hashtag una etiqueta para Vargas en la final del 2018? Sí. Creo que vino a Argentina a ver el Boca River a la cancha de Boca y estaba buscando una entrada. Si subió, no. Subió una story con el hashtag una etiqueta para Vargas. No, pobre Fabián, boludo. Pobre Fabián, buen juego. Fabián, si no me equivoco. Trabajaba para ESPN Colombia. Bien. Bueno, no acomodado. Bien. Bueno, pero no, vamos entonces con Adrián Guillermo, ponele. Escobillón. Chico, el Escobillón Guillermo. Escobillón jugó en Estudiantes. Después jugó en El Porvenir, me parece. Va y se acerca y dice, mira, Román, no. Tengo tres, cuatro pibes, no tenemos para comer. ¿Y Román ahí qué hace? No. Tomá, ayudante de la séptima. Sí, olvídate. No te voy a dejar tirado. Escuchame, boludo. ¿Vos viste lo que es el tridente? Es Tito Pompey. Ibarra y Gracián. No, o sea, los Gracián es increíble. No tienen relación entre los tres. No ni hablar de idoneidad, ni hablar de idoneidad. A ver, Adrián Guillermo. Pero vos decís que si Alphonse Chamy llama. Sería increíble. A mí me encantaría ver un extranjero. Un extranjero. No. Sería genial. Yarley, Pedrito Yarley te aparece. Pedrito Yarley hizo algo. Mirá. Pablo Jerez. Mirá, Adrián Guillermo. ¿Qué fue de la vida de Adrián Guillermo? Nota de TIC Sport. Debutó en el Boca del 98 con Carlos Bianchi, salió campeón junto a Riquelme y Palermo, pero no hizo pie y se fue. Jugadorazo. Lo que hice mal es que fui bajando de categoría y me fui perdiendo en el fútbol. Ahora, el Senai se le da una mano económica para mantener. Está bien igual. Para mí está bien. Por eso te digo, boludo. Está perfecto. Para mí, si jugaste bien... Donde no hay lugar, pim, el consejo te da una mano. Triquiti. Claudio Morel Rodríguez. ¿Se quedó algo está. De bronca? ¿Está? Está. No sabía esto. No, hay algunos random. Tiene que volver. Sergio Saturno, tiene por que supuesto. Venir Palermo, para Boca. No, porque esa... De algo. Tiene razón, estoy con Rebor. Tiene que estar la foto de Riquelme, Palermo, Bianchi haciendo algo en Boca, en la cancha. ¿Bianchi también? Sí. Se aburrió, Jamén. Cuando se habla de fútbol, se aburre. Necesito arreglar unas cositas. Ah, hay que arreglar técnicamente. Vamos a ir a la pausa, entonces, porque tienen que reiniciar el Twitch. Exacto. Entonces vamos a escuchar. Yo estaba para un qué fue de la vida qué. Sí. Y yo también, después de la pausa. No, ¿verdad? Vos no cortaste así de uno. Bueno. Hacela. ¿Qué fue de la vida de? ¿Qué fue de la vida de? Fagiani. ¿Fagiani? ¿Cómo le gusta? Le encanta. Los random le encanta. Bueno. Se le iluminaron. Estamos divirtiendo nosotros. Se le iluminaron los ojos, dijo. ¿Fagiani? No sé ni quién es. Vamos a escuchar el hombre que hizo llorar al virrey. 44 Pip o 44 Pip haciendo Mírame. Ahora venimos con más pan en la mano. Streamer. Dícese de la persona que realiza transmisiones desde su hogar en su cuarto, con la cama deshecha, seguramente en ropa interior, y lo hace para miles de personas mediante una plataforma digital. ¡Están los pochoclos de Jamín Badía, pendejo! Ay. Ya volvimos, está bien, está totalmente bien. Normalizado. Ya está. ¿Estamos bien? Estamos bárbaro, Alfredito. Estamos bien bárbaro. Estamos bien los... ¡Guarda, Alfredito! ¿Qué pasa? ¡Pim, pim, 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 pim! Yo no lo dije. Yo hijo, no lo hijo dije. De puta. Sí, claro. Ahora. ¿En Ibiza? ¿Y bailaste? Sí, uno mueve las caderas. ¿No? ¿Me podés mostrar cómo bailabas en Ibiza? ¿A Ushuaia? ¿Está bueno, estaba Wanda. Ahí está, entrabas así. No es mi onda. Entraba con Garín, no es mi ritmo. Con Patito Garina o con Facundo. ¿Y cómo te movías? Facundo no estaba porque se quedó cuidando la ley. Pero real, quiero saber cómo baila Germán. A ver.
Nada, como bailo todos los ritmos. Pero no, no es que hay un ritmo, no es que baila diferente. No, es diferente. ¿Así? No, boludo, no bailas diferente. No es que. Tipo fideo. No baila. Yo sé bailar cuarteto y de pronto si me pones una chacarera te bailo chacarera. No, yo bailo todo lo mismo. No, Germán, pero. Pará. No es lo mismo bailar esto, entrar a un boliche y que esté esto, que el ritmo te lleva a hacer otra cosa, que si empieza a sonar. Rodrigo. Amor clasificado. Ah, amor clasificado. Es diferente. No, para mí no. Para mí todos los ritmos son iguales. Yo tenía un... ¡Bambo! ¡Number five! ¡Sí! ¿Cómo te quedaste en el pasado? Yo tenía un amigo que cada vez que bailaba marcha hacía este paso. Siempre me parecía una estupidez. Hacía... Para pa 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 sí. Ahí está. Esto es más así, Germán. ¿No hacía lo de cambiar la bombillita? ¿Esta? ¿Qué es eso? ¿Cambiar la bombillita? No. ¿Así? Ah, pará, había muchas de esas. Mira, pensar. ¿Y la de manejar? Sí, claro. Ah, sí, la de agarrar cosas de la góndola. ¿Cómo es? Tenés razón, ¿sí? Que es verdad que hay momentos donde se baila un poquito de frente. Por ejemplo, cuarteto, se saca a bailar. Qué incómodo eso. Poné... Fui pasión de Rodrigo. No hay nada más divertido que... ¿Casamiento? Escuchá, casamiento. Silencio, panelo. Silencio. Ni Mirta. Y ahora poné una que explote. Y estás así. ¡Pará, Rodolfo! ¡Qué hombre de casamiento que es Alfredo! Debe ser un jugadorazo de casamiento. Pero, por ejemplo, no es, a mí siempre me incomodó muchísimo bailar cuarteto con una mujer es imposible. No, es imposible. Es imposible. ¿Bailamos? Vos sabés que muchas veces Paola yo me doy cuenta que ella siente como cierta vergüenza ajena por la falta de movimiento, sí. No sé cómo llamarlo, ¿eh? Como diciendo, no. Las mujeres bailan infinitamente mejor que los hombres. Pero no, hay hombres que bailan muy bien, ¿eh? No, pero igual mejor hombre. Sí. Baila igual. Fernando Sandizabas. Igual que una mujer medio pelo. Por ejemplo, ¿ustedes hacen cuando bailan cuarteto con alguien? ¡Gol de Banfield! ¡Gol de Banfield! ¿Que se ponen así? No, esto lo supe. Tengo que mirar a adorar la felicidad. Nada, que ninguno quiso bailar conmigo. Alfredo, capaz. ¿Vos, Alfredo, querés bailar con Jazmín? No, y nos van a hacer como a Helio Pipo Rossi. No, yo qué bailar. No, como a Helio Pipo Rossi. ¿Qué le hicieron, Helio? Que marcó. Ah, boludo. No, boludo. La de. ¿Te acordás cuando le enseñó a marcar a. Sí, le enseñó a darse vuelta al 9. Yo apoyo mucho cuando bailo. Se desespera. Porque el miedo ronda otra vez. Ahí viene el oso, que no se. Sí, oso, la pista, oso. Se lo uso con un trampo. Sí, oso, va a bailar. Baila cuarteto, en vivo. ¡El oso! ¡Aso! ¡Grande, oso, grande! Fue lo mejor del amor. Lo que he vivido contigo. Sí, vamos a tu deja tu madre. Una cosa, baila bien el oso. Sí, lo más. Ya lo tiene, ya lo tiene. Pero ¿cuánto dura? Un minuto y medio es lo que dura. Es un montón. La cantidad de pasos que tiene el hombre para ofrecer en pista son muy acotados. El abanico de pasos. No, hay algunos que son muy buenos. La vueltita. Sí, estoy hablando para de... Para mí, con una mujer... con una mujer, sí, es verdad, tenés... Si no pasás a la parte sexual, tenés dos pasos. Joder, o sea, a la parte que está
están los padres de la novia o del novio mirando. Esto ya es en grupo. Vayan a tener relaciones si tienen tanta ganas. ¿Vos bailás esto en grupo? Nada. Yo tampoco. Ahí me siento pelotudo. Yo lo que genero, por ejemplo, algo así, como te dije, que Pablo a veces siente vergüenza ajena, otras veces hago estupideces como la que te reíste recién, que hago reír al otro. Y bueno, eso sumás un puntito. Eso es trucho igual. Yo uso esa técnica, es bailar sin bailar, haciéndote cositas. Detallecitos. Son casi pinceladas. Son casi burlas a los que realmente se obvio, divierten. Obvio. Yo también soy eso, pero es porque somos cagones. Y bueno, no. Pero peor es no salir a la pista, como vos decías que en un casamiento te quedas sentado en la mesa del fondo con cara de orto. Eso no, tu mujer pasa vergüenza. Ese flaco, el baile. ¿Qué te metes en mi pareja, flaco? Bueno. Lo que está haciendo Jazz, ponele, es muy de ponele casamiento y estás con tus hermanos, tus primos. Entonces, te animás. Sí, estás en un casamiento con mucha gente que... No. Hermano, creo que tu mamá está escuchando. Sí, mi mamá me está viendo bailar. Por primera vez. Ay, ay. Qué sexual que era el meneadito. ¿Y esto bailás? No sé qué es esto. ¿Cumbia villera? No. ¿No bailabas así? Oh, medio murguero, medio murguero. Te ves contra así, Italia. Con esto así. ¿Tevez contra Italia? No me suena. ¡Supermercado, boludo! Tevez cuando le mete el gol en la final del Olímpico. Ah, la final del Olímpico, ¿no? Creo que semifinal. Esto es... ¿La final fue como Paraguay? ¿Esto qué? Paraguay. ¿Qué es? Al problema de la resaca. Supermercado. No, esto no me gusta, che, perdón. No sobrevivió mucho. Pero esto en 2002. Ah, verdad, Leandro Fernández festeja los goles así. Pará, Juanelo, tirame más. Tirá más, Juanelo. Juanelo. Que me lleve a mover los pies, papá. Cumbia villera. El retuto. No. No, sí, yo vamos un poco a Germán. Soy más de la cumbia noventosa. La de Comanche. Sí, porque era otra. Vos sos más de grupo programa. Vos sos claro. Sombras. Grupo... La ventanita. Programa ya emitido este, ¿no? Sí, creo que sí. Sí, ¿no? Claro, este. Pero no estaba Juanelo. No, claro. No estaba Juanelo y tiramos todos los mismos, Juanelo. Yo soy hijo de la cumbia villera. Total. Sí, yo tenía. Solo le pido a Dios, pibes chorros. Y ponen ahí, estoy leyendo cumbia santafesina, Los Palmeras, Leo Matioli. Sí. Esa era una cumbia muy profunda. Ah, era más amorosa. No, era letrista. Era una letra no más. Era tan comercial en su momento. Después empezó a crecer. Era más federal. Lo del fuego, poneme. Más del interior y más menos comercial. Después los jugadores de fútbol pusieron muy de moda la cumbia. Poneme lo del fuego, Juanelo. Jurabas tú. Claro. Pero jurabas tú es 2009. No tengo idea. ¿Se murió el banana? Porque el Indio Solari de la... Jurabas tú era de canción de estudiante en su momento, me acuerdo. Mirá. Esto era un himno, papá. Esto es el jijiji de la cumbia. Sí, absolutamente. Pero la cumbia 2000, ¿eh? ¡Chocha! Tú me decías que me amabas, que era tu vida. Yo esperaba todo de ti. Sí, ricotero. Tenías mi amor. Esto sonaba las canchas también. ¿Cómo puedo yo amarte así? ¿Cómo era la cancha? Esto, ¿cómo? Al menos la sabes. ¿Dónde está? ¿Dónde está tu amor? Está con el mío, Fredito, está con el mío. No me acuerdo cómo se llama. ¿Dónde está? ¿Qué ganas? Que la plata es un carnaval. Pincha, vos sos mi vida. Que un día Tinelli te compró, dice. Hoy vuelve el cabeza. Era tu hoy vuelve el cabeza. ¡Oh! Es un papelón, bro. Ante la falta de recursos decidieron convertirlo en una disco. Aparte algo recontra eso. Además, lunes, por último, si lo dices de viernes. Llevémoslo para algún lado. Ay, no va a ningún lado. Llevémoslo para algún lado. No estaciona. No, hay que levantar el lunes, está bien. ¡Sí! ¡Ay! Esto me encanta, me vuelve loco. Ahora viene Danny Ocean. Está bueno.
Mendoza y Misiones. Ahí, ahí. Yo quise darte todo, todo de mi vida. Piripim, piripim, piripim. Ponelo. La nueva luna. La nueva luna. Aguante la nueva luna. Este programa es como el bondi de máxima velocidad. Pará, yo está muy fuerte. Oh, pero no dejaste la parte de ahora te vas. Ya, ahora te vas. ¿Viste que esta canción empieza igual que nuestra cortina de Simón Fuga? Pon el principio. Eso empieza igual que el inicio que usamos. No, la otra. El disco. Este. ¡Gol argentino! ¡Sí! ¡Gol argentino! ¿Viste? Argentino puntero. Es a propósito igual. No, como empata. Ah, perdón. Muy bien, Jas. Corrección de puntuación. 1-0 sigue Banfield. Escuchame una cosa. Sí. Vamos a ver algún lado, Germán. Dale, dale. Vamos para algún lado, Germán. Dale, ¿qué opinás sobre los vasitos de plástico? No me gustan. Depende del contexto. Tenés razón. Si estás en un boliche, tener un vaso de vidrio es peligroso. Pero, por ejemplo, cuando vos vas a una reunión, viste que en un momento en las reuniones familiares se había puesto de moda eso de compramos todo vaso descartable y después tiramos. Una estupidez. No bancas. No. No, porque eso era como una especie de cumpleaños de nenes para grandes. Claro, claro. Faltaban los chisitos. Eso era terrible. ¿Chisitos baratos o caros? La teoría de Miguel no la comparto. ¿Cuál? ¿La de que los baratos son más ricos? Sí. Yo banco. Ojo, con las papas sí lo banco, con las papas sí lo banco. No, no. Todos chitos, todos leyes. No, todo pep. Los chisitos caros son muy buenos. ¿Eh? Los chisitos baratos son muy buenos. Vos sos del universo leyes. Son cosas de maíz. Son como más descartables, son me de mentira. Me gustan las Peguamar. Las son de la mejor del mercado. Sí. Me gusta. ¿Vamos a evitar la marca? No, no voy a evitar ninguna. ¡Aguante, marca. Peguamar! Porque sería imposible describir el. Toda la vida con mi Peguamar. Peguamar. ¿Cómo? Son mis papas de toda la vida. ¿Sí? De verdad, de verdad. Pero amar son ricas porque tienen mucha sal. Sí. Son muy no hay nada más rico que la sal, ¿eh? Sí. Es una. Esa gente. Me gustan, ¿sabes qué? Las Kento ahora. Basta. ¿Qué? Ya sé cuáles son. No me gustan. Es que no lo puedo explicar. Si no me gustan. Sí, es verdad, es verdad. Para ver. Aparte, boludo. A mí. Hace 4 meses decimos marca. No me gustan. Y un peso otro. No me gustan los palitos. Provocador. Los peso otro. ¿No te gustan los palitos? No, las te papas. Deja la mano las papas están sobrevaloradas para mí. No, no, no te permito eso. ¿Sabes qué? No me gustan las papas fritas de paquete. Te voy a bancar una cosa. A mí, hasta los 15, 16, lo bancaba Lucas. De hecho, hasta me mareaban las papas. ¿Te mareaban las papas? Era como la luz. Como ir atrás en el auto, más o menos. Sí. ¿Las papas te las mareaban? Las papas, cualquiera. Y ahora me fascinan. Mezcla de papa y maní es la mejor mezcla zarpada, ¿eh? Buenas mezclas. Papa, a mí me gusta maní. Ranking de mezclas. Papa, te pones en la boca, en la boca maní, masticás 2 veces, le mandás una papa. Gran mezcla. ¿Ustedes agarraban los chisitos y hacían humanos de chisitos? ¿Con palitos? Sí. Está bueno. Nunca lo hice. Tipo ¿no? arquero, el arquerito. Tenía claro. Cuerpito de chisito, cabecita de chisito, manito de palito. Y palito. El chisito al paladar directo y... ¿Qué es esa asquerosidad que acabas de contar? Tipo que se vaya derritiendo en tu paladar. Sí, es excelente, lo he hecho, es excelente. Lo he hecho, bueno. ¿Con qué dijo? Dañás el paladar. ¿Cómo es? Dañás el paladar. ¿Qué? Lo encajás en el paladar. ¿Y qué haces? ¿Cuál encastre? ¿Cuál tubito de oxígeno? ¡Ay, Dios! Hasta que se derrite, ¡tuc! Adentro. ¡Ah! Pero lo presionás con la lengua para arriba. Con la lengua. Hasta que se va derritiendo, no lo podés romper, porque si lo rompés fallaste, tenés que meter otro de vuelta. Los no. palitos lo mismo. Muy duro. Palitos haces una bola gigante con 200.000 palitos. Misma táctica. Te podés meter un paquete de pep entero en la boca. Ustedes se ponían las pipas saladas y yo las chupaba todas y las escupía. ¿Cómo? Tipo balines. Las pipas, viste que son saladas, pero en realidad son para abrir y comer lo que hay adentro. Yo solo las comía la sal. Yo soy muy fanático de la sal. Sí, sí, no. Me doy cuenta. Saluda a la gente de dos años. Ranking de mezclas. Ranking de mezclas para comer. Mezcla de picada, cosas. En picada, no sé si lo hacen ustedes, pero me vuelve loco. Papa, salame y queso. O sea, la tríada. ¿Y pan? Twiki adentro. ¿Sin no, pan? Si va con pan, es sin la papa. Bien. Si no, papa sola. A mí. Papa reemplaza pan. ¿Cómo? Eso, para eso sí sirven las papas. Sanguchito de miga sí. y le pones papa, sube
pero Pancho cinco con papa. Puntos. Sí, hoy comí dos Pancho con papa al mediodía. Pancho, mi almuerzo. Pancho sin papa es hasta feo, medio incomible. Ben Sulz. Mejor mezcla del mundo, sanguchito de miga con papita. Sí, 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 señorita. Estaba el video de aquel chico que decía, le pone papita a todo. Claro, bueno, ese en cumplanito es... sí o sí. Sí, sí o sí. Aparte levanta sanguchito de miga. Sanguchito de miga de mala calidad con papa zafa. Sí. Otra sanguchito mezcla de miga de mala calidad siempre zafa a tostado. Sí, también. Siempre. Total. ¿Qué mezcla? Y no sé, como la que tiró Jas de papita y maní juntos, como puede ser también, no sé, mate y facturas. Como puede ser cerveza y maní. ¿Mezcla o maridaje? Maridaje, perdón. Bien. Maridaje es la palabra, perfecto. Muy bien. Usted, cuando era chico, había chicos que mojaban los chisitos en Coca-Cola. Ah, no, mal. Mal. Bueno, son chicos. Flash. Bueno, idiotas. ¿Medialuna yo en el café con leche? ¿Medialuna café con leche? ¿Medialuna? ¿No va? Sí. Estamos todos locos. Pero vamos a hablar de mejoras. A ver. ¿Mala medialuna? Sí. Se mojan café con leche. Buena medialuna no se mojan café con bien leche. Bien. Bueno, esta la hacíamos todo de chico. Merca con mogul. Iba siempre. Yo tomaba Coca-Cola con mogul. Claro. Para poder fumar. Ya lo expliqué el otro día fuera de aire. ¿Café con qué? ¿Café? En el chat decían con merca. Ah, no, no. Yo no tomé cocaína nunca. Que no se droguen. En 3D y ponerle alguna salsa tipo ketchup, mayonesa o algo adentro. ¿Ustedes les da 3D con mayonesa? Un asco lo que dijo. No me gustan los 3D ni los Doritos. ¿Le da asco ponerle, por ejemplo, si yo te doy una factura? Ya te digo que sí. Una lengüita. Sí. Que viene con pastelera y membrillo. Me da asco. Y le pongo arriba papitas. No, me parece una falta de respeto. No, que lo de mezclar. ¿Les puedo contar algo asqueroso que hacía mi hermana? Pero es muy desagradable. Sí. Muy desagradable. Hacía caca en el paliero del edificio y se lo hacía limpiar al portero. Casi. Agarraba la chocolina. Se la metía en la boca, hacía bolo alimenticio y agarraba otra chocolina y ponía el bolo alimenticio ahí y lo hacía como pasta, ¿entendés? Ay, qué asco. Desagradable. No, y me lo daba nunca a mí. Escuché algo así. Nunca escuché algo así. Hacía como una bola de... Pobre los padres de esta chica, ¿no? Sí. Entre la repitente. La repitente. La separación lo dejó de rodillas a tu familia. Me empieza a preocupar del sector Badía. De rodilla lo dejó a la familia. Pero me lo daba a mí, ¿entendés? Su bolo alimenticio. ¿Fue traumático el tema de la separación o fue un día, che, nos separamos? ¿Cómo? ¿Fue traumática la separación o fue un día, che, nos separamos? Fue un día vino mi papá y me dijo, vayamos a la compu. Y me mostró que había hecho, ¿se acuerdan el Sims? ¿Un PowerPoint? Sí. No, esta es la rama familiar que vas a ver de acá en más y esta es la que no vas a ver. O sea, ¿te armó las familias separadas en Sims? Sí. No. ¿Estás jodiendo? Mi viejo, no, estuvo re tierno. Mi viejo armó tipo una casita en Sims a la misma distancia que iba a estar su casa de la que yo vivía. ¿Cómo? Ay, Dios. No. Es dos cosas. Es un tipazo, pero también es una cosa realmente... Previa charla. Por lo menos rara. Sí. Es como decir... me tocó número alto. Te tocó la colimba. Vení que te voy a mostrar el Call of Duty. Claro. Vení terrible. Que te voy a mostrar la historia del soldadito Carrasco. Es terrible. Un tipazo, mi papá. ¿Vos viste rescatando al soldado Ryan? Ay, increíble. Es terrible, ¿eh? Un laburazo se armó el chaval. Es lo mismo que pararse en la puerta de la cocina y decir... Bueno, chicos, los que tienen mamá y papá... Sí, den un paso adelante. Den un paso adelante. No, ustedes tres no, chicos. A partir de ahora ya no, ¿eh? Ay, es buenísima la historia, Jamil. A partir de ahora ya no, ¿eh? Espectacular. Un tipazo, mi viejo. Ay. Armó toda la casa, un amor, güey. ¿Y después jugaste esas partidas de Sims? No me acuerdo. ¿Pero vos en qué casa estabas? ¿En la de tu mamá o la de...? En la de mi mamá. Yo me quedaba a vivir con mi mamá, porque mis hermanas ya se habían ido. ¿Y en la casa él se había armado un monoambiente desordenado para él? Sí. Se había comprado la lamparita de lava. Esa es la muy buena, Jas. Estoy bien buena. De casualidad. No, está bien. Eso sí, que el error es crema. Es que todo arrancó porque tu hermana escupe una chocolita. Le dijo así: mira, mi amor, estas son las casas que van a quedar. Se puso él en una solo, se metió dentro de la pileta y sacó la escalera. Y este ya se vive. No, y Jamil preguntándole: ¿pero estas chicas somos mi hermana y yo? No pregunte. Ya te vas a enterar, ya te vas a enterar. Esta chica se mola, ¿qué es eso? No, pará. ¿Qué es? Si vos necesitas algo, punto y coma, clapausio, mi amor. Ay, bueno, igual gran gesto de tu papá. Realmente porque, sí. ¿Cuántos años tenías?
Yo 13. Buena forma de abordar a alguien joven. ¿Cómo se le ocurrió? Muy creativo, tu muy papá. Creativo, un genio. Un genio. Mi viejo cayó en cana y mi mamá me mostró el marginal para explicarme. Una ternura, güey. Ay, Dios mío. ¡Sí! ¿Cómo lo sacó adelante, Juanelo? Finalmente apareció el primer recorte gracioso a la hora del programa. Sí, bueno, Lucas, todos los días no puede ser un show, güey. Gracias, Juanelo. Gracias, Juanelo. Nos habíamos salido ahí, ¿eh? Antes gritábamos Ceci para salir de ese lugar. Che, esto me está dejando bien. ¿Cartoon es el tema? ¿Cómo lo va a hacer? Es un feat. Es un feat. Es un feat. Está re bueno el video de Devotos. ¿Devotos? Ah, es el feat con Julián Cartoon. Grande Julián, boludo. El tema nuevo de Duki es espectacular. Me gustó. Estoy metido. Lo puse para finalizar el programa. ¿Se puede, no? ¿Se puede o no? Cuando termine el programa, sí. Es buenísimo. ¿Y durante, no? Y no, porque tiene... Porque tiene copyright. Tiene... ¿No era que eran sin copyright? Creo que esos se pueden, pero no sé, Alf. Creo que se puede, bueno, pero no sé. Bueno. Creo que se puede o no sé. Definámoslo. La verdad es que no sé. Ya te digo. Dale, si tiene no podemos reaccionar en vivo. Le escribí y lo felicité. Hace Lucas. Mucho no ¿le escribiste y te contestó? Sí, por supuesto. Qué grande. La verdad es que es un pibe de oro. Es lo más grande que hay. Es un pibe de oro. Es lo más grande que hay. ¿Te respondió? Increíble. Increíble. Claro, vos le podés mandar. Vos tenés cuenta verificada. No. ¿No? Sí, boludo. No, yo no tengo cuenta verificada, señor. En Instagram. Y no tengo cuenta. Tiene copy. No sé si. ¿Cómo podemos hacer para verificar la cuenta, loco? ¿Con qué tipo de hablas? A ver. Antes que se hunda el barco. Sí, sí, es verdad, Haas. Antes que cierre el medio. Vamos a tratar de verificar las cuentas nuestras, boludo. Ya no. Vamos a tratar de verificar las últimas cuentitas. ¿Querés verificar tu cuenta? Del 1 al 10, ¿cuánto pondrías ya sobre la mesa para verificar la cuenta? No, quiero. Bueno, son 5 lucas. Ya, Alfredo, son 5 lucas. ¿5 lucas? Sí. Bueno, dale. Yo también, 5 mil pesos pongo. ¡Listo! Y Manuel Rodríguez. Voy a conseguir el contacto y me gano 10 lucas. Bueno. Y Manuel Rodríguez me dijo que estaban pagando hasta $600. No tiene copy. ¿Ah, sí? Sí. ¿Cuánto? Es mucho, 600. ¿Para verificar? No se paga. Para verificar. No, ¿por qué? Si te lo tienen que aceptar. Lo tienen que dar gratis. ¿Vos le escribiste a Duki para pedirle faso? Bueno, no. No, esto es súper caro. ¿Qué le mando a Duki? Decirle, temazo, Duco, te recontra felicito. Soy Alfredo Monte de Oca. Trabajo en el programa de Lucas Rodríguez. Pero bueno, si me responde me vuelvo loco. Si me responde me doy vuelta esta misma noche. Voy a ponerme en campaña para ver si les puedo verificar la cuenta. Mentira, no voy a hacer nada. No me sorprende, no me sorprende. Che, no me sorprende para nada. Necesito mandarle sí o sí, un gran abrazo y muchas gracias a los chicos de FM ARG, FM Football Manager Argentina, porque me pasaron un código y ya me bajé el Football Manager. Alfredo Ábalos, agarré Estudiante de la Plata. Y es igual Alfredo Ábalos. ¡Vuelve loco la pelota! ¡Porque queremos que Messi tenga el Mundial que se merece! ¡Porque Maradona es lo más grande que tenemos como argentinos! ¡Porque el fútbol es una pasión que nos une como argentinos y con nuestra familia! ¡Aguante la redonda! ¡Ey! ¡Vamos a escuchar a Devotos haciendo pará, el fit! ¡Con Julián Cartoon haciendo un sinfín! Estamos charlando, Lucas. Dame un segundo más. Le metí una oferta a Fausto Vera al primer día. Escucha, Lucas, hoy... ¡No quiero a Fausto Vera, viejo! ¡Vení a estudiarte, cagón! Vos, ¿dónde te imaginás viendo Argentina 0 Arabia 2? Vamos a tener la cancha y vamos a pasarla espectacular. Seguramente nos encontremos con Maslatón en la previa, nos saquemos una foto sensacional. Maslatón, Jabula y nosotros. A Jabula le patea. En ese momento, ¿cuenta verificada en ese momento? Sí. No, si, esta semana te verificamos la cuenta. Porque tenemos a 6 guitas, Germán. Bueno, pero no sé cómo se verifica la cuenta. No sé, yo todas las veces que le tiré a Instagram. Me rebotaron. A mí también. No, pero alguien. Hay mucha gente mirando. Alguien lo tiene que verificar. No, nadie sabe, boludo. Lucas Polaroid. ¿Qué te va a verificar? ¿Palito? Palito no va a verificar. No, boludo. Escuchá, alguien. Luma Robledo. No, hay que pedirle a Andrés P22-bajo, que va a ver. Me vendieron a Fausto Vera y yo... Alguien me verifica. Yo quiero verificar mi cuenta. ¿Cómo tengo que hacer, viejo? ¿Pero por qué querés tanto verificar tu cuenta? ¿Qué crees que cambiaría de tu vida el otro día de tener la cuenta verificada? Y me parece que, por lo que veo en los demás, te da cierto tacto, amigo. Sí, boludo, sí. Si yo le escribo a Pipa Benetto, hoy no lo ve... ¿Agustín Jiménez?
que es un crack de las redes sociales. Sí. Y me lo va a verificar. Mirá, a vos también. Pará, metémele sí. coma, no, pero. Te, si tiro no entras, Luca, Juan, te tiro 10 lucas, te tiro 10 lucas. Que era la que le ibas a poner a Luca, yo te cobro el doble. Pará. ¿Cuánto estás dispuesto a poner, Mario? A ver, hablá. ¿Cuánto estás dispuesto a poner? Te pongo... Germán, ¿podrías hacerme el favor de entrar sí. a Twitter, etiquetar a Mark Zuckerberg y pedirle que te verifique la cuenta? Pero eso, esto, eso es Twitter. No importa, él lo va a leer. Pero Instagram es de Facebook, ¿o no? Claro, Instagram pero es de Twitter no tiene que ver con meta, Facebook. Bueno, meta. No importa, meta. No, no me animo. ¿No? No, no, a veces si me sacan, porque en Twitter sí tengo verificado. ¿Y qué? Y mira si me lo sacan. Yo no tengo verificado en ningún lado. Te lo vas a hacer. Sí, bueno, verdadero fracaso. Pero todos los que estaban en TIC en un momento estaban todos verificados. Se ve que te pasaron de largo. Sí. El Che García. Bueno, boludo, si me echaron. Se... Un es verdadero fracaso, boludo. Se ocupa de verificar las cuentas. Escribile. Yo pensé que era alguien en la vida, pero sin mi verificado no soy nadie. Evidentemente no. Lamentablemente el tilde ahí, tiquiti, te da un estatus que si no... Triquiti. Pero vos decís no que nada. Vos no podés cobrar más caro o más barato por tener verificado, Germán, ¿eh? Sí. Para mí sí, boludo. No, pero ponele, le mandás una historia, un mensaje al Duco y le salta. Le escribís a Messi con el verificado y lo ve. ¿Quién es este nabo? A ver. Pero hay gente que tiene 5.000 seguidores y tiene verificado. Sí, eso es verdad también. Pero eso porque lo hace en el medio. ¿Periodista de verdad? ¿Tenías un provechito? ¡Qué calor! Vamos a escuchar ahora, ¿le parece escuchar a un sinfín? Sí, dale. De Votos. Perdón, me interrumpí. Con Julián Cartón. Levanten la mano como. Yo hacía papel en el 66, pero acá también sigo haciéndolo. ¡Que no sé! Ahora venimos con el chico desde Qatar. Recate. Streamer. Dícese de la persona que realiza transmisiones de su hogar en su cuarto, con la cama deshecha, seguramente en ropa interior, y lo hace para miles de personas mediante una plataforma digital. ¡Eso es el Fobal, boludo! ¿Cuántas veces dijo boludo Helio? El otro día, ¿es real el video que son 50? No, no sé. ¿Viste el video que le hace 51. La contabilización? Tenemos un enviado directamente desde la zona mundialista de Qatar. Sí. Está con nosotros. Es amigo de Alfredo Montes. Sí, aparentemente. No, es amigo, no. Tiene me una escribió causa, por Instagram. Ah, te escribió. Y como acá nosotros le damos oportunidades a todos. Es verdad, Alfredo. Porque nosotros queremos que todos progresen por el bien de este país y el bien de todos, ¿no? Porque en definitiva... Que le vaya bien un argentino en el mundo. Uy, mirá lo que se significa fondo. Que le va bien a la Argentina, carajo. Diego Costa, desde Qatar. Con la camiseta de Países Bajos. Con la camiseta de Países Bajos. Hola, Diego. Hola, Diego. ¿Qué tal, Alfred? ¿Cómo andas? Bueno, Germán. Pará, yo estoy también. Hay un chico que hay se un llama tercero, Germán. Un pasante. ¿Aló? Sí, es que como empezaron hablando ustedes, dije por ahí, viste, salió el mío en algún momento, había la pausa. Perfecto. Excelente, así que saludamos a todos y a Haas también. Claro. Ahí chateando. Muchas gracias. A la operación técnica, ¿no? Como se dice también. Che, Diego, ¿dónde estás? Está espectacular ese lugar. Ah, te digo que estamos, y ahora 39 es la térmica, 34 grados hace ahora, pero es el momento más tranca que estamos, desde que llegamos hace unos 15 días. Detrás de cámara está Martu, que es nuestra realizadora, estamos haciendo contenido para algunos canales y sí, para salidas diferentes en lugares. Y ahí le escribí a Alfred, que es mi ídolo, por supuesto, hace mucho tiempo. Gracias. Y le dije, che, estamos re para salir, me dijo, de una, y ahí buena onda. Así que estamos, sí, en Doha, en este momento, cerquita de la parte histórica de la ciudad, y en un lugar que viene mucho turista a sacarse la foto, porque acá atrás mío hay un reloj, que ahora se los mostramos, que tiene el countdown para los días que faltan para la Copa. ¿Es y el otro playa? Lado, la ciudad. Acá como que no hay playa, es como una costanera, toda tipo la rambla, y salen unos barquitos que te llevan a pasear, y ahí regateas un toque el precio, negociás un poco y está bueno. ¿Vos vivís allá? Se usan también para las jodas. No, vivo en Buenos Aires y vine hace unos 15 días, por un mes, a hacer contenido para la previa. Bien. Como sabía que no iba a venir mucha gente, dije, bueno, ya fue, me mando, para tener también un poco de visibilidad y para hacer contenido y que los medios de allá puedan tener también. Estamos recorriendo los estadios, tenemos bocha de informes, bocha de data. Bien. Así que, Diego, para hacer esta que era difícil, sí. Contanos para los que vamos a ir a Qatar,
o eso creemos. ¿Cómo es el tema de los estadios y las sedes? Porque uno está acostumbrado a mundiales en países grandes y en sedes, o sea, partidos que podés ir a una sede nomás y después no mucho más. Pero en este caso está todo dado como para por ahí días que podés ir a cuatro partidos. ¿Cómo es? Sí, si te dan los horarios, porque acá, o sea, la particularidad, hay mil particularidades, ¿viste? Este mundial, bocha de cosas. Primero en un país árabe, bueno, primero sin el Diego, en paz descanse, el último quizá del Ligo. Entonces, tipo, ya todas esas datas para nosotros son un montón. Primero en un país islámico, musulmán, y primero en una sola ciudad. O sea, estamos en Doha. A ver, un catalí me va a decir, no sea bruto, porque hay un estadio a 30 kilómetros, como si fuera, no sé, que está en San Isidro, no sé, ni en Pilar. Claro. Y el otro está, como si fuese en Avellaneda, ponele. Sí. Como en el Gran Doha, en el AMBA, Doha, ahí están los estadios. Entonces vos podés ir a todos en metro, en realidad 7 de los 8, el que más lejitos es el del norte, pero hay 70 kilómetros entre el más al sur y el más al norte. Ah. Entonces, si te alquilás un auto y si o andás en metro, casi que llegás a todos los estadios. A todos los partidos. Y podés coordinar más de un partido. Bien. Sí, re. Perfecto. El subte es bárbaro. Te pregunto. El metro tiene wifi. Re, sí. Perdona. Termina y después te pregunto. No. Porque hay bocha de cosas para contarle a los argentinos, a las argentinas que quieren venir y a ustedes, obvio. El metro es muy zarpado. Tiene aire acondicionado full. Sí. Después, 100 kilómetros por hora. No lo maneja nadie. Se maneja por una estación central con computadoras y, bueno, vista panorámica, wifi, no sé. Todas las estaciones son mega lujosas, viste, todo el piso que parece un quirófano, no hay nada, toda la gente te atiende, te ayudan. Nosotros llegamos con la valija, señor, llama el ascensor, no sé qué, señora, lo ayudamos con la valija. Toda la gente recontra atenta, mucho servicio, viste, porque hay un montón de gente laburando, porque esperan 1,5 millones de personas. Bien. Entonces ahora sobran y entonces nos reatienden. Te pregunto por dos temas fundamentales para mí, que es la comida y el alcohol. Excelente, sí. Mirá, la comida, a ver, aprovechamos que no hay, no creo que haya ningún catarí mirando, o quizás sí, porque para todo el mundo, por supuesto, las plataformas digitales. Qatar medio que no tiene su comida o su costumbre, no sé, tradicional. Entonces tenés todas las cadenas conocidas de hamburguesas, las cadenas de internacional. Pollo frito, todo lo internacional lo tenés, restaurantes italianos, un Subway, todo eso. Sí, obvio. Sí, ponele, tenés, sí. Y lo que podés comer es el kebab, el shawarma. Sí, eso no le gusta. Eso podés conseguir como lo más autóctono, ponele. Y mucho picante también le meten, bueno, eso también es típico de la comida árabe. Y el tema del escabio. O sea, vos como extranjero no venden escabio, la gente no está escabiando en la calle. Claro. Te cruzás, hay unos pibes, incluso ahora si caminamos un poquito, ahí hay gente que están ranchando ahí, pero por ahí están tomando té frío, viste, que toman estas bebidas como trancas y en la calle, sí, porque está prohibido. Pero en los hoteles, donde uno se hospeda, y siendo turista, podés escabiar, es como la zona franca. En el hotel cambia todo. A ver, la playa del hotel. Las mujeres pueden estar en bikini, cosa de que en la playa pública no. Ponele, uno de los días que llegamos, Martu metió bikini y dijo, bueno, a ver, hago la de la turista tranca. Bikini, tuc, al agua, pito. Ah. Dijimos, viste, penal, ¿no? Y ahí vino, penal para Boca. Y ahí vino un poli y le dijo, mirá, no podés estar en bikini porque acá, bueno, no se puede. Y ella le dijo, che, mirá que no soy catarí, no soy musulmana. Está bien. Soy turista. Dijo, no, igual son las reglas culturales del lugar. Así que tapate, le dijo, una remerita más vestida, tipo un chabón, con un shortcito, ponele, una onda así, y ahí sí te puedes meter. Entonces le decimos a la gente que venga, a las chicas que quieran meterse en bikini, o a cualquiera que se quiera meter en bikini, que no van a poner en las playas públicas. Así que tráiganse alguna ropa que se pueda meter al agua, porque tenés una remera que por ahí no estaba preparada, toda salada, toda dura. En las playas de los hoteles sí se puede. Sí, en la playa de los hoteles es como que hay que ir ahí. Te cobran 100 riad, que es ponerle dividido 3,5 todo. Sí. Así que no sé, estoy medio dormido ahora, pero no sé, ponerle que sean $30 sí. O menos, $25, $30. Vos pagás esa entrada y estás en el hotel.
Bien. Ahí tenés barra, es como un all inclusive. Ahí respecto, las mujeres se pueden meter en bikini. Respecto al tema comida, valores de la comida. Mirá, una cena, viste que siempre tenés el plan que quieras. O sea, podés lujo, hay bocha, podés gastar lo que quieras. Pero el plan gasolero, por ahí más tranca que podemos hacer, que te vas y te comes, no sé, una hamburguesa o esto, como decíamos, no sé, unos tacos, un coso como una gaseosa, te puede salir para dos personas más o menos entre $25 y $30. O sea, en ese sentido es un presupuesto bastante amigable. No, más que nada para que es un presupuesto de viaje. No puedes estar multiplicando todo por 300. No, y imposible. Cuando nosotros nos fuimos a 200 no sé cuánto. El que convierte no se divierte, Diego. Me gustó, el que convierte no se divierte, exacto. Eso lo vamos a aplicar, pero es así. O sea, en medio como en ese plan, 25-30, después el metro, si venís en el Mundial y tenés la tarjeta que te dan cuando tenés entradas, el Fan ID. Es gratuito. Claro. Sí, ese tipo que se llama Haya Card. Sí, Haya Card. Es gratuito, o sea, pones la movilidad, ya la tenés. Allá. Y la comida, más o menos $25-$30, podés comer. Entonces, para dos personas, estoy hablando, por comida. Así que, qué sé yo, más o menos, nosotros estamos gastando, ponerle unos $80 entre los dos. Estamos por día. Tranca. No estamos escatimando. Por día, sí. Perfecto. Sin contar el hospedaje. $80 por día. Es un quilombo, entre los dos. El hospedaje es un quilombo. Todo el mundo nos pregunta, cualquiera, desde amigos. No, pero son 40. Perdón, Diego, son 40 por persona. Sí, dale. Por claro, día. Más o menos, no por está día. Mal. Sí. No. La verdad que, o sea, desmitificar un poco eso, viste, que dicen, Qatar es carísimo, no sé qué, el oro, la joya, el petróleo, no, bueno. No, claro, sí. No me voy a ir a comprar ningún yacimiento. Claro. ¿Viste muchas Ferraris? Después tenés el plan. Mirá, hay alta gama. Hay un barrio, o sea, viste como todas las ubicaciones. Acá nosotros estamos hospedados en la parte histórica, que es acá atrás, a la espalda de cámara. Y de la parte esa, mirá, vamos caminando un toque si querés. Dale. Ahí le mostramos a los pibes y a las pibas el lugar. Esa es la parte nueva. Sí, ¿sabés que hay 5G en todos lados? Mirá, ¿puedes meterte a la bola esa? ¿Te puedes meter a esa, esa medusa? El domo. ¿Podés matar a un catarí al paso? Clávate una bikini. 15 grados más. Clávate un bikinazo. ¿No sabés qué me dijeron a mí? No espido, me dijo a mí. ¿Qué? No te metas una zunga. No mirá. Espido. No, tranquilo. Ah, pará. Está buenísimo eso. 2:30 a.m. son ahora. Mirá, sí, dice 2:25. O sea, no sé si estará bien. Y ahí dice 118 días, 10:35 y contando para el kickoff de la cita máxima del deporte mundial. Vamos a tener una foto ahí. Bien pedo. Sí, esto es una foto, 24, Alfredo. Sí. Me quedo en el hotel. Chapate a ese señor a ver qué pasa, por favor. Sacale la túnica, uno, y cagalo a palos. Dale, ahora, fuera de que nos hacemos los si querés, viejito. Pará, eso que vemos allá es la tipo la ciudad nueva. Sí, o sea, la parte que estaba atrás de cámara cuando estábamos recién hablando, que decía, es como la parte histórica, lo que quedó de la Doha original. Pensá que independizaron en el año 70, es un país bastante nuevo, y desde el 96 que descubrieron el petróleo, empezaron a levantar esta parte de la ciudad que están viendo ahora. ¿Qué es eso? Doha Tower, los bancos, es como un mini Dubai, ¿viste? Se van copiando bastante. Y aparte tienen cosas, no sé, medio Miami. Qué o sea, hay un lugar que es medio como un Venecia, hicieron canales, construcciones italianas, pero te pasa tipo un jet ski. Eso es como un hotel. Ahí ya estás llegando al agua, ¿no? Sí. Estamos llegando al agua. Mirá vos. Acá está el mar de Arabia. Che, está buenísimo. La temperatura del agua es tipo 33. La temperatura del agua es 33, 34 grados. Es como un caldo. Muy bueno. Meterte al mar en verano. Meterte de noche. Bastante, che, espectacular. Me dio impresionante. Meten bolas de noche. Me dieron muchas ganas de ir, Diego. Buenísimo. Es la idea, porque por eso el gobierno de Qatar nos invita para que mostremos estas imágenes. Pero mirá, gracias, Municipalidad Doha. Gracias, Municipalidad de Doha. Gracias a los amigos de... ¿Qué es ese edificio naranja, sabes? Ese es la Doha Tower, se llama. Ese va cambiando de color. A veces está en color como ese, más ámbar. Depende de las tragedias en el mundo, ¿no, Diego? Fuiste a paseo. Lo van cambiando. Pará, el otro día proyectaron la bandera argentina el 9 de julio. ¿En serio? En el Sheraton. ¿Mirá? Sí,
re zarpado, no, ni en pedo llegué a sacarle foto a nada, pero... ¿Fuiste pero a bueno, algún paseo acá, de compras? Capo. Sí. Sí, fuimos. ¿Tan buenos? Fuimos a los malls. Sí. No sé si... A ver, lo voy a hacer mía. Que es la casa de gobierno. Claro. Sí, ¿sabés que hay bocha de... O sea, como hace tanto calor, meten a full shopping, ¿viste? Ah, claro. En todos lados hay galería de no sé qué, mall de no sé qué. Todo con aire acondicionado. Claro, se meten ahí con el aire acondicionado full claro. Y la gente consume, ¿viste? Tipo casino, no sabes si es de claro. Día, si es de calor, si es frío. Bernardo Tapatea dice, increíble lo que se gasta de luz. Sí. Me imagino que no es el problema. No pidieron el subsidio, ¿no? No reparan. No pidieron el subsidio. Che, los barquitos, ¿qué onda? Los barquitos, mirá, te ofrecen todo el tiempo, venís caminando y nosotros ya hicimos el paseo, como bueno, ¿viste? Porque también hasta te da vergüenza de los pibes, todo el tiempo te invitan. Y cada vez que venimos acá o cada vez que caminamos por la costanera, porque estamos cerca, te invitan y viste que les decís, bueno, ya lo hicimos, muchas gracias. Así que, claro. Lo que me dijeron de los barquitos, que todavía no la hicimos, es que ponele. Salen de 1 de la mañana a 4 de la mañana los fines de semana y hacen medio jodas y vale todo. Se puede escabiar y todo medio arriba de los barcos. Se meten como un toque para el mar. Medio del truco de los caseros terminamos tirados en el mar. Yo voy a un barquito, les aviso. ¿Hay paseo de los artesanos? Debe haber. Un mercado. El mercado negro. Sí, hay un mercado que se llama Souk Waqif, que es como un punto turístico. Así tipo, ¿viste? El mercado tradicional como un zoco. Sí, Medina, no sé, esos lugares en los más medievales, que hay comercios, y ahí te venden todo. La chuchería, el imán, sí, está buenísimo. El camellito, la lamparita de Aladino. Sí, mirá, y allá hay una mezquita, sí. Y la podés llegar a ver, mirate, te meto el dedo. Eso sí, es una de las mezquitas. Sí. Otra cosa flashero, por ahí, para el que nunca vino, la que nunca vino a un país musulmán, sí. Ahí viste 5 rezos por día. Ah, sí, entonces, que suena en todos lados. Empiezan a sonar por los altoparlantes de la con el agua, de las mezquitas, ¿viste? Sí, estoy al límite, te digo, en cualquier momento, sí, para el eso, patito de Ule. Muchas gracias por proteger la integridad física del equipo. Es como empieza a sonar ese rezo y es uno antes del amanecer, cuando no hay, tipo lo que dice el Corán, suena, ¿viste? Cuando en no hay toda la ciudad. Sombra. Suena en todas, en sincro, en todas las mezquitas, tienen como los parlantes, ¿viste? Arriba. Sí. Y vos estás así caminando y empieza a sonar y decís, y encima te llega como el eco, la distancia de la onda, ¿viste? Lo que saben de música. Y es claro, sí, después te acostumbras, pero es medio un flash a los primeros días y ves a la gente que van a rezar, ¿viste? O algo. No, el otro día de hecho, yo fui a. Cuando fui a ver a estudiantes. Yo fui a Estambul. Cuando fui a ver a estudiantes. ¿A estudiantes de Abu Dhabi? A Abu Dhabi y en el en los descansos de la escalera del estadio. Tiraban la alfombra ahí, tiqui, se ponía a rezar. Y sí, papá. En cualquier momento, pero maestro, está el Chino Benítez pateando un tiro libre. Haciendo a cabecear el segundo palo el chavo de sábado. Chavo de sábado. Diego, muchas gracias por salir. Fue una gran salida, la pasé increíble. ¿Hasta cuándo te quedás, Diego? Muy profesional, se ve muy bien y estuvo espectacular. Muchísimas gracias, Luquita, muchísimas gracias a todo el equipo Posta. Estamos 2 semanas más, así que... Te lo confirmo que no sé. Si quieren, por supuesto, a todo el equipo, ¿no? A toda la gente que está así sentada en la mesa, no quiero meterme en los nombres. Tranquilo, Diego. Te banco. No pasa nada, Diego. Así que, no me quiero quebrar, pero porque está Alfredo, ¿viste? Es importante. Fuera de joda. Estamos 2 semanas más, así que si quieren, bueno. En cualquier momento nos llaman. Dale, y si no, los que te quieran seguir ahí en diex.costa. ¿Y volvés al Mundial o no? Una. Sí, venimos en noviembre, o sea, ahora volvemos a Buenos Aires porque ya no daba para demasiado más el presupuesto, digamos, y quedarse tanto tiempo, ya no queremos hacer más nada con los árabes, y después volvemos el 1 de noviembre, del 1 al 5 de noviembre, volvemos vía Roma, vamos a aguantar un toque en Roma, a ver qué onda, y volvemos a hacer el contenido del Mundial, ya fue, a darlo todo. La última, sí. Porque me interesa. No necesitas visa para venir, Buena bien, data. Perfecto. No necesitas visa. Me interesa si quieres, lo del streaming. Hay buen vivo. Internet. Ese 5G, la idea es que en el Mundial, porque en el Mundial va a haber 1,5 millones de personas más. Se duplica la población. ¿Tenés idea ahí cómo lo van a manejar? Mirá, va a haber, yo me imagino, entre un caño así, y el IBC, ponele, y vimos los estadios, tienen las mismas salas de prensa, nos cuentan toda la conexión full,
acá tenés dos compañías, la vamos a decir total, no están en la fila, sí, Orido y Vodafone. La que mejor señal tiene es Orido, que es la que como la local, sí, y la que más oficinas tiene y la que más podés recargar el chip y la que, así que si vienen compren esa, que es la que usamos nosotros. Tenés paquetes de 20 gigas y te duran bastante, o sea, hay señal en todos lados, no claro. Sé la verdad cuando vengan 1,5 millones de personas, claro. Aparte no sé en todo, te tocan bocina en la calle. ¿Viste cuando te haces una turisteada? Sí. Y yo le digo, anda a cagar, ¿sabes? Cuando vengan 1,5 millones de personas me van a cagar de risa. Claro. O sea, todo. Los semáforos son muy largos, el agua fría sale caliente, o sea, ahora en verano, ¿no? Claro. Pero bueno, muchas cosas que fuimos viviendo. Diego, bueno, muchas Diego. Gracias Diego. Por salir. Chau, chicos. Bueno, gracias a ustedes y bueno, aquí estamos. Seguimos en la continuidad de la... Sí. Un abrazo. Sí, se veía muy bien. Muy bien se veía. Bueno. Mucha data, mucha data. Capo, ¿eh? Bueno. Sí, a mí también me dieron ganas de ir. Muchas ganas de irme a ir. Estaba, antes de arrancar el programa me bajaba. ¿Y pero ahora me dieron ganas de ir? Sí. Ahora me dieron ganas de ir. Había una especie de Chicago. El hecho de que adentro de los hoteles haya un mundo occidental es motivo. Es terrible, ¿eh? Estoy para alquilar un barquito, ¿eh? Sí, Diego. Bien, millonario. Sí. Estamos cansados de los árabes, dijo Diego. Dijo, sí. Ni Bush. Ni. ni Bush no, en su peor momento. Lo banco un poco, que es cierto. Ni Bush que el llega, 12 de septiembre de 2001. Viste cuando vas a un lugar donde tu cultura es absolutamente diferente. Sí. Que a vos te debe haber pasado en China. En China sí, fuiste. Sí. Llega un momento que decís, dale. Basta. Ya está. Basta. Que se termine. Y este estaba hace 15 días. Sí. Es muchísimo. Debe ser duro. Debe ser duro. Porque aparte, en este momento en Qatar. Nosotros por ahí, cuando vayamos, si nos llegamos a quedar un mes o 20 días, vas a tener un evento ecuménico, ¿no? Y entonces, vas a estar como más rodeado. Ahora debe ser todos árabes, no, sí, sí. No debe haber nada. No, están haciendo su vida, el frito. Por eso, entonces ya no te lo va a camar. Yo creo que va a suceder lo inevitable, que es que, viste que todas las reglas que tiene Qatar, parece que... No va a ser así. ¿Qué te pensás? Que cuando vayan... Claro, cuando llegue la barra de... Y finalmente, para mí, cuando lleguen, las reglas van a seguir siendo esas y van a caer muchas en cana para mí. ¿Sí? Y yo creo que no, sí. No, para mí no va a haber violación de reglas. No, para mí no. Alguna, un poquito más flexible va a ser, pero no tan flexible. No se van a despojar como... de 1500 años de, claro, de cultura. Como estamos acostumbrados en Occidente. Porque se vaya un evento muy como la barra de las antenas de Nueva Chicago. No, pero lo que voy es que una mujer en bikini en una playa pública puede terminar viendo. Yo creo que eso sí. Pero no sé, va a haber quilombo. Yo por la duda la bikini no la llevo. Mi mujer cuando fuimos a Dubái se metió en una, ¿sí?, playa pública en Dubái. No pasaba nada. No sé por qué será. Que, depende del día, creo que los miércoles se puede. Los miércoles se puede. Me dolió muchísimo que no sepa. Yo sé, me dolió muchísimo. Esto en el podcast, yo tenía un podcast con Lapro en una época. Todas las veces de las entrevistas, el posterior era gran charla con Nicolás, pero yo había estado toda la charla, no es que participaba. ¿Entendés? Ninguneado históricamente. Bueno, no, boludo, pero para. No se dio cuenta. Yo sé que te dolió, boludo, profundamente, pero no se dio cuenta. Igual sí, a nosotros nos ningunean constantemente acá. Sí, yo, pero bueno, hecho, en este caso a vos te tenía. No, cuando bueno, pero porque le hice, la gestión, boludo. Porque le hice la gestión. Pero viste, bueno, ¿viste cuando vienen los invitados acá y lo miran solo a Luquitas? Oh, es tremendo. Yo digo, a mí me boludo, rompe muchísimo los huevos. Tengo un termo acá más o menos que me ¿qué hago? Te obliga a mirar. Me siento arriba del termo en culo. A veces vos no te das cuenta, pero gravísimo. Hay veces no me puede ser, no me doy cuenta. No le interesamos. Y por eso no nos verifican la cuenta, Germán. Ahí tenés detalle por lo que no nos verifican. Ahí tenés detalle. Rodó escaleras abajo, Germán Beder, diría. Diario registrado. Alfredo Ava, no me pone a mí, boludo. Por lo menos a vos te ponen como el amigo de Facundo Campazzo. Bueno, sí, ahora. ¿Eh? Igual lo corrigieron, no sé si viste. Ah, hoy corrigieron, le mando un abrazo. Alfredo Ábalos, es genial que te pongan así. Sí. Pucha, ¿cuántas veces dijo rodó escaleras abajo él? No sé, pero ese contador lo hicieron. Lo utilizó muchísimo. Ya lo último era para hablar de su familia. Sí, rodó escaleras abajo, la tía. Sobre todo. Ah. Qué grande. Sí, pero es verdad que sufrimos el ninguneo casi constante.
Yo tengo muchos años en medio como para que me ningunen así. Alfredo es la persona de que más le molesta cuando siente que alguien lo está... Es una mierda. Eludiendo, sí. Lo odia. A vos no, Alfredo, te pasa hace años ya. ¿Cómo no me...? ¿Pero qué soy yo, boludo? ¿El presidente de la lugar, nación? No, pero vas a un lugar y los que no te conocen, te conocen. No, hay veces que no. Si voy a un lugar yo a acompañar a... una a, qué sé yo, a un lugar de streamer, no soy ni en pedo el más famoso, no importa a nadie. A mí no me gusta a mí ninguna. No te ninguneo a nadie, Flav. Porque vos vas a un evento de streamer y vos ya sabés que te estás metiendo en un mundo en el que por ahí conocen más a Bonchito o al Demente. Ahora, el Demente me puede chupar los huevos. Háganselo llegar. ¿Cuándo lo traes? Ahora, Martín, ahora. Demente, andate a la mierda. Ahora, ¿cuándo lo traes? Si viene un invitado al programa y nos ningunea a nosotros dos, sí, estando sentado ahí. No te ningunea. No se da cuenta, Alfredo. ¿Cómo no se da cuenta? ¿Cómo no te ¿Vos te pensás que deliberadamente alguien viene y dice voy a ignorar a lo... No, pero sí que te habla de vos, claro, habiendo, boludo, dos personas más en el lugar. Exacto. Que tengo un imán. Es como cuando iban al programa de Fantino y ninguneaban a Recondo y a Palacios. Pasaba. Pasaba. ¿Ah, sí? No recuerdo. O a Meteoro. O a Cecilia Pirolo. ¿Ah, sí? Decilo de voz alta, Jazmín, si tenés pelotas. ¿Por qué no, Jazmín? Lo digo que en el de Jay Mamón pasaba un poquito, porque él hacía la entrevista, había dos personas ahí que... Pasa constantemente para los que somos panelistas y desconocidos. No sos desconocido. Puede ser igual, ¿eh? Puede ser. Es algo... Yo lo vivo desde mi más tierna infancia, incluso cubriendo vos, cubro vos con años. Es decir, no ser ninguneado de eso, no sé qué más. Fernando, ¿puede ser una foto para la cámara? Exactamente. Un ok. Un ok para la cámara. Yo lo único que quiero es irme de acá con un sueldo y con los predios de ustedes devueltos por el sueldo. Esas dos misiones querés cumplir. Es lo único que quiero cumplir. Si Rubén Soro no devuelve los predios, mi paso por Par en la Mano y por Radio Vorterix fue en vano. Habrá sido en vano, señores. Aparte no lo van a devolver. Radio Vorterix, un buen día. Nada, no importa. Vamos a ir a la pausa. Vamos a escuchar a Erreka haciendo Vacaciones en la Estación. Somos 16.500. Si hay algo que disfruto de este programa es que es sano, dijo Fredo Montes de Oca. Mientras empezaba este... Con absoluto, desde el corazón, lo digo. Lo dijo desde el corazón. Desde el corazón. Así lo dijo desde el corazón. Desde el corazón. Che, ¿por qué nosotros llamamos nos a Miguel Simón? No? Sí, nos divertimos. ¿Eh? La verdad yo me divierto. Nos divertimos. ¿Qué va a hacer de nosotros el año que viene? No necesitamos. Hay que seguir haciendo... No puede... Eso... No quiero hacer... No necesitamos a ver, ver dale, otros dale. Programas. Para mí es un programa que no puede durar solo un año. Un año más tenemos que hacer. Un año más hay que hacer. Para mí un año más hay que hacer. Para mí el programa aguanta un año más. ¿Sí? Y un año solo, le fue bien. Parece. Yo no la veo. No hay que buscarle una misión para el año que viene. Pensá la misión para el año que viene. También. Pobreza cero en la Argentina, Jas. ¿Eh? Vamos con algo tranquilito. Pensá la alimentación de tus hijas también. Ah, sí, pero yo pienso en la alimentación de mis hijos. Pienso en seguir trabajando. Por eso, pero mamá tiene que durar un añito más. No la veo. ¿No la ves? Para mí este año nos vamos con lo ganado. Mirá, mirá cómo se ve Germán. No, lo que me hace Nahuel es una falta de respeto. ¡Es Papá Noel! Así es como lo ve Diego Costa. Bueno, un saludo para toda la mesa ahí. Saludo para Lucas. Sos esa. Es muy divertido. Parece, parece un personaje de miedo. Mirá. No, sí, ese que se mueve. ¿Sí? Ese, la cara. El hombre invisible. A ver, hacete algo, un cuento. Contate algo. El fútbol contó un cuento. Y el fútbol contó un cuento. Contate uno de Soriano. No. ¿Alguna vez leíste un cuento? Cuentos que no son cuentos. No. En voz alta para la gente. Jamás. Y llegó el momento. ¿Y lo harías con un cuento tuyo? No. Un audiolibro de Germán Beder. No. ¿Pero tenés buena lectura en voz alta? Sí, no. No sé, capaz sí. No, es primero que la voz mía es mala y después que no es mala, no sé leer en voz alta. Hay que aprender a leer en voz alta. Es difícil, sí. Primero hay que aprender a leer. Una vez fui a... interpretar en voz alta, ¿decís? Claro. Ay. Un locutor, una locutora. Y es verdad, es un trabajo medio doble el que tenés que hacer, que es leer y a medida que lees... Me hubiera gustado ser locutor, ¿eh? ¿Sí? Sí. A ver, practica. No, pero era muy complicado el... Pará, Bruno, el examen de... El ingreso. El ingreso a ICER. A ICER, sí. Muy complicado.
No me dio la nafta. Pero te hubiese gustado ¿qué dice hacer Bruno? ¿Qué dice Bruno? ¿Lo viste? Gravísimo. Aparte en mayúscula. ¿A vos te gustaría decir el tiempo, por ejemplo? Son las 24 de la noche en Argentina. Tenemos 24 de la noche. ¿Quién hubiera dicho? Como eso? El día que dijo que la. Que la... Ah, ya no me acuerdo. Decilo, dale. No, dale. Lo del día de la primavera que te había confundido el otro día. No, terrible, el otro día. ¿Pero de qué? ¿Te hubiese gustado ser vos del Estadio de Estudiantes? No, le mando un saludo a Gabriel Pregal, que es el dueño de la voz del estadio, pero... Porrero viejo, Pregal. Me hubiera gustado ser, no sé, locutor, tener esa voz que Rebord. De repente te pones... Mario Pergolini. Buenas noches para narrar todos. Eso, narrar respetando las acentuaciones y marcar el todo, énfasis. Claro, parra, sí, es buenísimo. Bueno, el tema poder de... hacer publicidades. El tema de Dillom, que lo lee Pergolini, sí. Empieza muy bien. Y en ese momento, Marcos llegó al lugar de donde estaban sus amigos. Está buenísimo, me hubiese bueno, encantado. Bueno, eso me hubiera gustado. Pero bueno. Acá estamos. De hecho, ahora no puedo hablar 2 horas seguidas sin largar por lo menos 3-4 gallos. Eso por mi pasado durante fumador, aquella ¿no? última noche de esto. Campamento, las nubes cubrían la luna y tapaban la luz. Ah, bueno. Había algo en el aire. Un presentimiento de que no todo podía salir bien. Sería demasiado perfecto. Aparte cuando empieza el tema. Mis amigos están muertos sin querer. Así arrancaron todos los shows acá. Subía como claro. Fuente de calor. Al finalizar la ronda de cuentos, haciendo poco antes. Los niños fueron levantándose lentamente del suelo y se dirigieron a igual su casa. Igual es largo, acá largo. Para, queda un minuto todavía. ¡Mamá, tengo miedo! Se puso a tomar la mema Luke y dice, flaco, chúpame la verga. ¿Qué crees que haga si el flaco lee bien y además es el dueño de este lugar? ¡Chúpame bien la verga! ¿Ya te limpiaste? ¿Eh? Ahora habla mal del consejo, forro. Mis amigos están muertos. Ay, Dios mío. El programa va a tener su season number 2. ¿Sí? ¿Confirmada? Sí, te la confirmo ¿en hoy. ¿En serio? Sí, buenos se la confirmo. Lo que no sabemos es del contenido de la season number 2 si va a ser igual de exitoso que lo de la 1. No, yo creo que tenemos todavía tiempo, por ejemplo, hacemos mundial, el mundial va a andar bien, nos vamos, sí. Venimos, nos despedimos, chau. Vamos a tener una vuelta donde la gente va a estar esperándolo. Pero marzo. Después ahí va a ver que. Y no sé si marzo, ¿viste? Capaz abril. Abril. Con Marcelo. Con Marcelo. Lo tenemos con el cabello. Un abrazo, cabezón. Suerte para vos, cabezón. ¡Marcelo! ¡Aguante, Marcelo! ¡Marcelo, mierda, cabeza! Siempre fuiste el rey del rating, Marcelo. Pero ¡claro! ¡Quédate tranquilo, cabeza! ¡Que el Chiquitapia no tiene un programa de tele! ¡No llegue lo baby! Buena pregunta ahí. Y si continúan, pero uno de los tres se tiene que ir. Sí. Qué fuerte. Qué duro, ¿no? Yo no, tenemos que estar los tres. Estoy completamente a disposición de que si yo no tengo ganas de hacerlo... Tranquilo, porque la pregunta para los tres en realidad es para dos. Claro. ¿Por qué? Ponele que yo el año que viene me queda a vivir en Qatar con Romina. Escúchame. Ustedes pueden estamos, hacer pan en la mano. Estamos casi a agosto. Cierren, y Mario sí. No sabe nuestros nombres. ¿Vos sí, te imaginás que va a continuar este programa si no está vos? O sea, jamás el... La baja de presupuesto sería inmediata. No, terrible. Un recorte del 70% del presupuesto. Terrible, terminamos bueno, como... Nunca sé lo que generas en la gente. Hacete cargo. Yéndonos de un día para el otro. Pero ustedes, ¿alguno no quiere seguir? Yo sí quiero no, seguir. No, yo sigo. Entonces, ¿Jazmín está para seguir? Más o menos. Se te ve aburrida, Jazz, a veces. Se te ve cansadita. ¿El Matu? ¿El Matu? Matías, está nuevo. A Juanero lo tenemos, Mato, un abuelito se tira de cabeza. Sí, Matu acá tiene... Es una locura. Sale con los pies para adelante. ¿Es una locura pedir no hacer más el programa pero cobrar igual? Para mí no es ninguna locura, Lucas. Hay que hablarlo. Hay que darle forma. Hay que buscarle forma. Eso lo hace 66. ¡Sí! Es verdad. El picante comentario del ex Teis Sport. No, pero es verdad. En Teis, por ahí te cortan el programa pero seguís cobrando. No señoras y señores, está con nosotros el señor Gonzalo Bonadeo para hablar del tema. Dale, Gonzalo. Hola, Gonzalo. El otro día, Elio tiró a la pasada y estaba el gordo Bonadeo. Ay, me hizo reír muchísimo. Lo dijo con una naturalidad. Con una naturalidad lo dijo. Pará, a Ávila le decía el negrito. El negrito. Acá y la fiera eran todos. Sí, la fiera era la fiera Verón, la fiera Messi, la fiera...
No me acuerdo quién más. Acá, ¿qué alguien acaba de decir? Leo en el chat, son 10 tweets televisados. ¿Quién era? Bonadeo. Ah. Bonadeo del programa Sin Nombre. Lo dijo Juan Castro, ¿te acordás? Acá lo contó. Son 10 tweets televisados, es lapidario. Es lapidario. Es lapidario. Bueno, este programa me debe. Sí, este programa. Son 20. Pero pará, flaco, que somos compañeros tuyos. Elio tiró muy fuerte con nombres propios, pero después no quería decir que Argentina va a ser campeón del mundo. No, no quiso arriesgar. No, ahí. Increíble. No, hizo de todo. Tipo, en la Argentina lo que venden falopas son Juan Carlos. Pero no sé si. No puedo decir nada sobre, no, mi, increíble. Sobre mi pronóstico increíble. De Argentina-Chile del martes. Increíble. Increíble. No, no, fue terrible eso. Le metí fach. Todo hizo, ¿eh? Todo, todo. No, no quedó ninguno en pie. Increíble. Ninguno. Los hizo mierda a todos. Ese 5N me querían hacer decir que... ¡Pará, Elio, pará! Ah, habla bien de Tinelli. Sí. Claro. Hijo de puta, fundió a San Lorenzo. Tiene muerto de hambre a todo el mundo. ¿A mí? ¿Pero Elio va a salir campeón de Argentina? No puedo decir eso. ¡Qué grande Elio! No puedo decir eso. ¡Rusi! ¡Boludo, boludo, 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 reales o son reales, son reales, boludo, 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 boludo. ¿Cómo se llama el que lo puso? Muy el que bueno. Lo hizo. Busca el nombre bueno. Del que pone el tweet. ¿Cómo se llama el que lo hizo? Brigacop. 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 Un abrazo. Nosotros también debemos decir mucho, boludo, pero sí, en este caso fue escandaloso. No, pero uno hizo la cuenta y dice que Elio estuvo 51 minutos y dijo uno por 51 minuto. Boludos. No, mirá. Muchísimo. Una vez había hecho la cuenta en stream de una nota que le hizo Fantino a alguien la cantidad de veces que dice la palabra... Creo que eran 40 también. ¿Para? Algo, para, era, para. Algo recuerdo. Era uno visto. Por para, para. Minuto. No, no era para. Era. Alguien me va a hacer Scaloni, gringo. Ah, gringo, ¿verdad? Gringo. Vamos a verlo. Vamos con eso. Y no me acuerdo dónde pero está. Vos, no, vos lo hiciste en stream. Yo lo hice en stream, le conté la cantidad de veces que le dijo gringo a Scaloni y eran 42. En 45 minutos. Ay, ojalá. Escuché una cosa, gringuito. Gringuito, gringo, gringuito. Escuchame, gringuito. Escuchame una cosa, gringo. Pará, gringo, vos me estás diciendo. Yo encontré que... 61 gringos. 61 gringos son. Ah, ponelo, pásenselo a Haas. Ay, oh, Dios mío. Qué bueno que sé. Y este es el preciso momento en el que el programa se cayó. Y sí, no, no, pero pará. Y vaya, pará, nos vamos. Flaco, pará. Es verdad, la gente me cuenta en stream cuando me pide una comida y hay un mordisco y empiezan a poner uno. Ahí fue Haas. Dos. Ah, y todos los mordiscos. Y a la comida. Yo estoy comiendo muy mal, boludo. ¿Podemos hablar de comida mañana? Mañana hablamos de comida. De cómo alimentarse bien y eso. Sí, mañana viene, olvídate. Mañana viene es la columna. Cormillot viene mañana. No, por favor, boludo, en serio. Paren la nutrición. ¿Te llegó, Haas? Sí, ya lo reenvié. I'm so sorry. Haya. No, esta nota fue histórica. Esta nota, el gringuito es totalmente... No, pero esto explotó porque apareció Scaloni y le puso un casco. No he hecho cualquier cosa. Gringo, gracias, gringo. Gracias a ustedes. Puño la espada y te despido como los espartanos. Yo caí. ¡Qué paseo, realmente! Decirle a alguien en la cara, gringuito, sin pagar ese precio es espectacular, boludo. Siendo el tío, la selección argentina, boludo, me hizo poner un casco. Por favor, es tremendo. Escuchame una cosa, gringuito. Che, el miércoles hay show, ¿no? El miércoles hay show de Regalá Qatar, el segundo de tres. Este miércoles, Rodríguez Galati, la semana que viene, pare la mano en vivo, no sabe lo que va a hacer, ¿eh? No hay nada confirmado, pero parece que viene Ibai. ¿En serio? Y viene Saúl Canelo Álvarez, el de miércoles. El de miércoles, Canelo Álvarez. ¿Va a pelear con Robert? No sabemos. Miércoles que viene Dillon, eso sí, Dillon. ¿Pelé? Pelé murió. Nos vemos mañana, para, gente. Para, ¿qué? No, decilo. Pará, la música.
Falleció Edson antes de su nacimiento. Llévatelo. Pelé.